Caminar con el pueblo me ha dado el honor de conocer a nuestra gente, de saber sus nombres, sus inquietudes y necesidades, hombro a hombro y paso a paso, recorrer nuestras calles y plazas, sin duda me obliga a trabajar desde el Senado. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Eduardo Ramírez, cinco años cumpliéndole al pueblo. La Ley del Impuesto sobre la Renta desde hace tiempo dispone un estímulo fiscal, entendido por esto como una cantidad que los patrones pueden disminuir de su base de impuestos en caso de contratar empleados con discapacidad o adultos mayores. Néstor Gabriel López, contador público certificado, mencionó que el 17 de mayo de este año el grupo parlamentario del PRI en el Congreso de la Unión dispuso un estímulo fiscal para jóvenes de entre 15 y 29 años. La iniciativa puntualiza importantes como la informalidad tan alta que se tiene en el mercado mexicano donde prácticamente el 40% de los jóvenes que están empleados o son económicamente activos no tienen las condiciones de trabajo digno. Lo destacable dijo es que los legisladores están considerando a los jóvenes para estimular las áreas de trabajo debido a que aparentemente carecen de experiencia y que por eso dejan de ser contratados y es ahí donde entra la vulnerabilidad. No obstante, dijo, los estímulos lejos de generar condiciones de igualdad generará desigualdad. Mencionó si pones a un joven de 29 años el límite de edad para el mismo con uno de 30 por el que ya no es posible recibirlo, los patrones preferirán contratar a aquellos que entren dentro del beneficio fiscal. Obviamente dijo el factor capacidad para trabajos calificados va a influir en la contratación, pero en trabajos no calificados será una gran oportunidad para el empresariado mexicano el tener esos estímulos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. En Chiapas, el índice de suicidio se ha mantenido estable en los últimos años. No se ha identificado un incremento o disminución considerable, aunque se han modificado factores como la edad, señaló Roger Merchan Prado, psicólogo con una especialidad en suicidología. El promedio de edad en que más se presentaban casos era en la adolescencia, de los 10 a los 19 años de edad, pero posterior a la pandemia se modificó, extendiéndose a jóvenes de 19 a 33 años por diversas causas como el perder un empleo, un familiar o la escuela. En su experiencia profesional atendiendo a jóvenes con intento de suicidio y con los sobrevivientes, que son las familias de personas que lo han consumado, ha identificado tres factores que pueden llevar a este acto, aunque es importante tener en cuenta que puede ser resultado de muchas causas. El primer factor identificado en al menos el 80% de los casos es el abuso sexual cuando no se aborda de manera correcta, un 10% es desencadenado por violencia de género o familiar y el resto se enfoca en trastornos mentales o emocionales. Las conductas de riesgo que se pueden identificar y por los que la familia o amigos deben intervenir van desde cambios en el estado de ánimo, agresividad, irritabilidad, aislamiento, consumo de sustancias psicoactivas, regalar sus pertenencias y la principal es autolesionarse, lo que se conoce como el cutting. Para TBO de Cuarto Poder, William Chacón. A lo apasionante que es conocer el Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología se suma la realidad aumentada, RA, la cual es una experiencia sorprendente y que permite aprender de manera interactiva. En los pilares del sendero techado del recorrido por el museo se pueden observar a científicos relevantes a lo largo de la historia de la humanidad, entre los que se puede observar a Albert Einstein e Isaac Newton, entre otros. A través del uso e implementación de la tecnología de realidad aumentada, se da un paso trascendental a la inclusión de contenidos audiovisuales dentro de los muros del Museo de Chiapas, expuso Elmer Ferraz Utiño director del Instituto de Ciencia y Tecnología e Innovación, ICTI. Dijo que, como chiapanecos, tuvimos la capacidad de desarrollar una aplicación móvil que permitió a los usuarios escanear los objetos o puntos y gráficos definidos. ...para proyectar la realidad aumentada... ...así como desarrollar una página web... ...que contiene los marcadores o puntos gráficos... ...donde se visualice el contenido en 3D... ...comentó que es importante difundir... ...y divulgar la ciencia y la tecnología... ...pues esto conlleva diversificar... ...el contenido museográfico... ...y facilitar el acceso a las y los visitantes... ...al conocimiento científico y tecnológico... ...Ferraz Coutinho comentó que con esta tecnología... Se incrementa el interés de las personas por el trabajo, la vocación e investigación científica, ya que en los pilares del corredor de la ciencia se da una breve explicación de estos científicos e investigadores más destacados del mundo. Reconoció que los integrantes del instituto que representa son quienes diseñaron los contenidos gráficos, los marcadores y elementos virtuales en los que se aplicó la realidad aumentada, la cual se visualiza en la aplicación en móvil y página web. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Chiapas Muy Mexicano es la celebración que cumplirá su 18 aniversario de manera continua para festejar 199 años de anexión de Chiapas a México. El festejo se llevará a cabo el jueves 14 de septiembre a las 19 horas en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, dio a conocer el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación, Plácido Morales Vázquez. El evento incluirá presentaciones musicales en los que estará inmersa la marimba. Dijo que la idea central es hacer una reflexión sobre nuestro país y pensar qué nos ha dado la federación. Consideró que la incorporación a México fue un buen logro, no cabal, pero fue un buen logro porque permitió la llegada de la reforma agraria en los años 70 y en Guatemala apenas estaba documentando tierra. Dijo: Nosotros tuvimos la reforma cardenista, llegaron las leyes laborales, el municipio libre y ahora también hay que hacer una reforma en el municipio, aunque falta mucho. Por ello planteó promover un nuevo pacto con la Federación a los 200 años de la anexión de Chiapas a México. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización que se lleva a cabo cada 8 de septiembre, Gustavo Gómez Ordóñez, director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, confirmó que un total de 487,247 personas en la entidad no saben leer ni escribir. Sin embargo, con todos los recursos disponibles, se trabaja para atender a la población vulnerable. Dijo que a través de los múltiples programas con los que cuenta el instituto se han acercado con los sectores vulnerables que es la infancia, jóvenes y también adultos. La idea es reducir el número de personas que se encuentran con algún grado de rezago educativo. Gómez Ordóñez refirió que un total de 515.980 personas todavía no han concluido su educación primaria, mientras que 833.385 se encuentran en una situación similar en la parte de secundaria. En este grupo dijo que aumentó el número de jóvenes que no han podido finalizar en el el orden de 25 mil más. Una de las razones es que en los pueblos originarios, en esas edades, se busca trabajo o la población de 15 años y más simplemente emigra. Con los programas que tiene Licheja, refirió que se ha hecho el esfuerzo de llegar a las comunidades para alfabetizar o entregar certificados de culminación para el sector de la sociedad. Ah, claro, sí, sí, hay un, hay un gran avance en, en relación a las metas que nos dan, porque a ver, les explico. Nos espanta el universo de rezago que tenemos de más de un millón ochocientas personas. Eh, bueno, en, eh, exactamente son un millón ochocientas treinta y seis mil seiscientos doce personas. Y, y es, es mucho, ¿no? Pero nosotros en INEA nos da una meta. A de cuenta, a ti te corresponde diez mil, treinta mil, cinco mil, no sé cuánto. Bueno, esa es la meta. Nosotros estamos estamos ya cerrando en el cumplimiento de nuestra meta. Llevamos más del 80% en el cumplimiento de nuestra meta. Al final del, del año, nosotros vamos a cumplir con la meta y un poquito más, porque es lo que nos da para atender en cuestiones presupuestales, en cuestiones geográficas, en cuestiones materiales y todo lo que lo que implica fuera del contexto educativo, no, lo que es la enseñanza, no. De hecho, el funcionario estatal explicó que un total de 11.613 personas han aprendido a leer y escribir, mientras que se han entregado 3.151 certificados de culminación de primaria. En ese sentido, el reconoció el trabajo ha que el hacen los asesores que están tragedia, en campo, de debido nombre, a que hay regiones particularmente en la sierra y los altos hombro, donde la población paso, en muchas comunidades originarias plazas, pone resistencia para estudiar, a trabajar aprender a el leer con el pueblo, o escribir. Sin el pueblo. Nada. Para Eduardo TVO Noticias de Cuarto Poder. Al pueblo. Adolfo Luján.